profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En Cristo manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella. Y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Ven y ven los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Ven y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, sigue al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber,
será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los pájaros hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los pájaros juntándose antes del vuelo. Y escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero
de décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de entonces cuando tardó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Otra tenía la espada, decididos a...
vividos aquí está en obra, lo de mí apaga. Y conoceré la verdad os hará libre. Y conoceré la verdad. Y la verdad os hará libre.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente para este día y el resto que nos queda. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, Señor, tú que hiciste, Señor, antes del principio hiciste a ese hombre a tu imagen perfecta, Señor. Y eso estaba realizado o pensado antes de la fundación. Antes que hicieras el mundo invisible, tu programa lo hiciste allá cuando tú eres el Elohim, allá en la eternidad, oh Padre amado. Y tú nos enviaste acá en este espacio de tiempo. Y somos peregrinos, oh Padre amado, cada uno de vosotros. Quizá estaremos en esta tierra 20, 30, 40, 50 años, 80 años, no lo sabemos, oh Padre. Mientras tanto, queremos acercarnos humildemente hacia ti para tener un compañerismo, Padre, así como tuvo Adán antes de la caída, oh Padre. Pero cuando cayó, él huía, oh Padre, pero tú enviaste, Señor, a un cordero inmolado para restaurar la caída, oh Padre, y tú nos vestiste con esa vestimenta de ese cuero inmolado, de ese cordero, oh Padre, ensangrentado. Y esa es tu palabra, Señor, en esta tarde queremos, oh Padre, vestirnos de esa palabra tuya, oh Padre. Esa es la razón, ese es el motivo por la cual nos juntamos, nos reunimos, Señor, sabiendo también de que estos medios tecnológicos también están cumpliendo profecía, lo que dio Daniel. Porque dice en Daniel 12:9, tú dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, tu palabra gloriosa estaba escondido, Señor, para sabios entendidos y tú lo revelaste para niños, oh Padre. Entonces, estos medios tecnológicos, Daniel quiso ver, entonces tú le dijiste cuando la ciencia esté en aumento, entonces este es el tiempo, oh Padre. Pero ya han pasado 6,000 años, en estos 2,000 últimos años también, tú en Apocalipsis 10:4 dijiste a Juan, el tipo de la novia, él iba a notar esos 7 truenos, lo que él estaba mirando, Señor, pero cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 10:7 vino en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio se consumará como él lo anunció a su siervo los profetas. Oh, Padre amado, entonces tú enviaste a este glorioso profeta a revelar todos los misterios y ha dejado estas prédicas que nosotros estamos lecturando, oh Padre, para cumplir la siguiente promesa y la última, Señor, de Apocalipsis 10:8 al 11, el tipo de Juan dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Así es, oh Padre amado, es un manjar para nosotros de lecturar este glorioso mensaje, Señor. Pero también entonces dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, dice, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh Padre amado, esa es la promesa de este último tiempo, oh Padre. Y ha recaído en nosotros, Señor. Por esa es la razón que te damos muchas gracias, porque tú enviaste la ciencia de la sabiduría, la unción del águila, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con la lectura de tu mensaje, Señor, y queremos que vengas en la escena y abras vuestros pensamientos y vuestro corazón, Señor, de tal manera que podamos entender. Necesitamos mucho entendimiento, Señor, para ver el tiempo y la sazón de este último tiempo.
Muchas gracias, Padre amado. Te lo pedimos que tú vengas en la escena, Señor. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este mensaje que estamos lecturando, titulado A Él Oíd, mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. Voy a continuar a partir del párrafo 61, pero vamos a regresar un parrafito desde el 60 para formar el cuadro de lo que está hablando el profeta. Párrafo 60 dice: Y cuando vieron que todas las esperanzas se habían perdido, entonces un hombre valiente, él nunca será olvidado en Suiza, mencionen su nombre hoy. Y el rostro de ellos se sonrojará y lágrimas bajarán por sus mejillas. Su nombre era Arnold von Wickerich. Él salió allí entre el ejército suizo y dijo: Hermanos, este día yo daré mi vida por Suiza. Él dijo: Al otro lado de la montaña, más allá está un pequeño hogar blanco, encantador, mi esposa y tres hijos. Ellos están esperando que yo regrese, pero yo nunca los volveré a ver a ellos en este mundo. Yo debo dar mi vida por Suiza este día. Y el hombre le dijo: ¿Qué harás tú, Arnold Wilker? Él dijo: Tú simplemente sígueme y haz lo mejor que puedas con lo que tienes para pelear. Párrafo 61. Y él arrojó al suelo la pequeña arma que tenía en su mano y miró para todos los lados hasta que encontró el lugar donde había más lanzas. Y él levantó sus brazos y corrió tan rápido como pudo y gritó con él, con toda su fuerza: ¡Abran camino para la libertad! ¡Abran camino para la libertad! Y cuando él corrió, centenares de lanzas se voltearon para atraparlo. Y él sin nada, sino un pecho desnudo expuesto. Él corrió en medio de ese montón de hombres y agarró un montón de lanzas y se los clavó en el pecho. Ellos lo agarraron allí, traspasado con las lanzas. Y tal despliegue de heroísmo puso en fuga a ese ejército extranjero. Y esos suizos le siguieron con palos y piedras y echaron a ese ejército de extranjeros fuera de su país, debido a que un solo hombre estuvo dispuesto a salir y pararse firme y hacer el sacrificio que era necesario. Ese despliegue de heroísmo raramente ha sido comparado y nunca ha sido superado. Centenares de años han pasado, pero Suiza todavía los recuerda. Ellos no han tenido una guerra desde entonces. Eso fue heroísmo. Eso fue un hombre que encaró el reto de su día y el reto de su tiempo. Párrafo 62. Pero hermanos míos, escuchen, ese fue algo insignificante. Cuando un día la raza de Adán se encontraba arrinconada, Dios le había enviado la ley pero ellos no lo guardaron. Dios les envió profetas, pero ellos les apedrearon y se burlaron de ellos. Les envió jueces y ellos no dejaron que estos gobernaran sobre ellos. Todas las esperanzas se habían perdido y la raza de Adán estaba arrinconada por el pecado, la enfermedad, dolencias, analfabetismo y el diablo con su propio ejército en marcha de enfermedades. Pecado estaba abatiendo a la raza de Adán tan rápido como él podía. Pero hubo uno que salió del cielo y él dijo: Este día voy a ir a la tierra. Los ángeles dijeron: ¿Qué harás? Él dijo: Yo debo dar mi vida por la raza de Adán. Él no tenía que hacerlo, pero él estuvo dispuesto a hacerlo porque no quedaba otra esperanza. Más nadie podía hacerlo. Párrafo 63. Y él no titubeó. Él salió y tomó el lugar del pecador. Cuando él estuvo en la tierra, él miró y vio dónde estaba el más grande temor que tenía el hombre, dónde estaba lo más denso de las lanzas, era la muerte. Todo hombre le teme a la muerte.
y levantó sus manos preciosas a los cielos y atacó la parte más difícil y el peor enemigo que el hombre tiene, y él clavó la lanza de la muerte en su propio seno precioso. Y luego, el día de Pentecostés, él envió de nuevo el bautismo del Espíritu Santo a la raza caída de Adán, diciendo: tomen esto y hagan lo mejor que puedan para pelear en contra de la ignorancia y supersticiones, el pecado y la enfermedad. Hombres que reclamamos haber besado el borde de las bendiciones de Dios, ¿cómo podemos quedarnos callados en un tiempo tan tremendo cuando Dios nos ha dado el arma más poderosa que el hombre alguna vez colocó en él, que alguna vez fue puesta en las manos del hombre para pelear contra el pecado y las enfermedades y la ignorancia y supersticiones e ismos? Hay un cielo lleno del verdadero y genuino bautismo del Espíritu Santo, pero nos quedamos parados en un rincón como un montón de cobardes. Dios quiere hombres y mujeres que sean valientes, que se pararán allí y tomarán el lugar. Dios quiere un héroe. ¿Pudiera usted ser uno? Párrafo 64. Yo soy cazador. Me encanta cazar en el bosque, no tanto por la caza. A mí me encanta estar a solas. Yo nunca logro estar a solas a menos que me interne en el bosque. A mí me encanta internarme solo en las montañas. Allí es donde yo conocí a Dios al principio, observándolo a Él en la naturaleza, cómo Él se mueve. Muchas veces yo iré con un hermano y tomaré una posición e iré de cacería y le digo que yo voy a ir a cierto lugar. Yo no voy para cazar, voy allá y recuerdo mi rifle contra un árbol y me arrodillo en la cima de la montaña. Allí veo a Jehová. Párrafo 65, por último. Recuerdo que un día era a mediados del otoño, a principios de octubre. Las tormentas aún no habían llegado para hacer bajar el alce. Yo estaba 3 días sobre el lomo de un caballo, nadie conmigo. No había nadie a una distancia de 70 millas, muy adentro en las montañas. Y estaba yo buscando por la cima de la montaña, pues el alce no había bajado. Ellos no tuvieron tormentas, y en esa época del año habrá una tormenta. Lloverá un rato y luego nevará un rato y luego el sol saldrá y la derritirá toda y demás. Y se levantó una tormenta, y yo me paré detrás de un árbol, y después que la tormenta hubo pasado allí detrás del árbol y miré, el sol se estaba ocultando a través de la hendidura de las rocas en el oeste. Y salió un arco iris porque la siempre verde estaba congelada en lo alto. Y salió un arco iris a través del valle. Y pensé, oh Jehová Dios, allí está tu promesa. El arco iris es un pacto. El pacto fue con Cristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con el mensaje a Él hoy, predicado el 5 de enero del año 1957. A continuación, hermana Reina, favor en los párrafos 66 al 72. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje a Él hoy, predicado el 5 de enero del año 1957. Párrafo 66. Juan lo vio a Él, y su rostro era como de piedra de jaspe y cornalina. El arco iris estaba sobre él, el primero y el último, y me llené tanto de gozo. Me pueden llamar un aleluya después de esto, pero yo puse mi rifle en el suelo, y entonces un lobo gris comenzó a aullar sobre el lado de la montaña. Su compañera le contestó al pie de la montaña. La mamá de mi madre vino de las reservaciones aquí. Mi conversión no sacó eso de mí. A mí me encanta el bosque, la naturaleza. Y cuando el lobo empezó a aullar y su compañera a contestar, yo comencé a llorar. La tormenta había separado la grande manada de alce y podía oír a los machos bramando el uno al otro. Era como en el cielo. Párrafo 67. Puse mi rifle en el suelo. Corrí alrededor y alrededor y alrededor de ese árbol. Si hubiese habido alguien en el bosque,
Hubieran dicho que yo me había escapado del manicomio. A mí no me importaba lo que yo estaba adorando a mi creador. Yo podía oírlo a él en el llamado del lobo. Podía oírlo a él en el llamado del alce. Podía verlo a él en el arco iris. Podía verlo a él mientras el sol se estaba ocultando. Por todas partes estaba Dios. Yo me sentí igual que Pedro. Es bueno estar aquí, pero un poco más abajo del monte, por supuesto, había enfermedad esperando. Párrafo 68. Y mientras yo estaba adorando a Dios, resultó que me fijé y oía una pequeña ardilla de pino. Y oh, estaba haciendo tanto ruido como que iba a herir a alguien. Era simplemente una ruidosa, sentada en el tronco de un viejo árbol caído. Y estaba haciendo chátara, chátara, chátara. Y pensé, pequeña, ¿por qué estás tan alborotada? Y estiraba sus ojitos de lado y miraba abajo. Y pensé, seguramente tú no me tienes miedo a mí. Lo único que sé es que tú eres el policía de abrigo azul del bosque. ¿Por qué estás haciendo tanto ruido? Párrafo 69. Pero me di cuenta que no me estaba ladrando a mí. Durante la tormenta, un águila enorme había sido forzada a bajar. Un águila. Un profeta en la Biblia es un águila. Él sube más alto que otros pájaros y puede ver muy lejos cosas viniendo. Y había sido obligada a bajar. Y la gran águila dio un salto. Sus enormes ojos grises me miraron y miró a la ardilla. Y pensé, Dios, ¿por qué hiciste que dejara de gritar? Yo te veo a ti en el arco iris y en todas partes, pero ¿dónde estás tú en esta escena? Y miré a la gran ave y pensé, bueno, quizás él está en el ave. Bueno, pensé, hay una cosa, esa ave no parece estar asustada. Ella es el héroe. Dios no quiere cobardes. Él quiere a alguien que se pare firme. Él no quiere a alguien que está avergonzado de testificarle a su jefe. Él no quiere a alguien que tenga temor de decirle al doctor que Dios lo sanó. Él quiere un héroe. Párrafo 70. Y yo podía ver que el águila no tenía temor. Le dije al águila, gran ave, ¿no tienes temor de mí? Y ella miró a la ardilla de pino y me miró a mí. Pensé, ¿por qué ella no tiene temor? Y seguí observando. Ella continuaba moviendo sus alas, sintiendo sus alas. Pensé, oh, ya entiendo, ¿por qué no tiene temor? Dije, ¿sabes que yo pudiera dispararte? Me miró y yo dije, yo pudiera agarrar mi rifle y dispararte. ¿No tienes temor de mí? Ella simplemente continuaba sintiendo sus alas. Pensé, allí está. Dios le había dado a ella una manera provista en la cual ella confiaba. Y sabía, por medio de sus propias alas, que yo no podría tomar ese rifle más rápido de lo que ella pudiera irse entre esos arbustos y escapar de mi vista. Y ella confiaba en su poder dado por Dios. Y pensé, eso es correcto, Señor. El águila confía en su poder dado por Dios. Pero, ¿qué tal de un hombre con el bautismo del Espíritu Santo y temeroso de confiar en Dios con ese poder dado por Dios? Él es un cobarde, no un héroe. Párrafo 71. Y yo observé la enorme ave. Ella se cansó de escuchar a esa ardillita de pino porque si hubiera tenido algo de discernimiento, sabría que yo era su amigo. Yo la estaba admirando. Y después de un rato, se cansó de escuchar ese chátara, chátara. Dio un gran salto, batió sus alas como dos veces y con eso ya estaba fuera del bosque. Y algo sucedió que me puso a gritar a mí. Ella nunca continuó batiendo sus alas de una iglesia a otra, de una denominación a otra, y brincar, brincar aquí, y brincar, brincar allá. ¿Saben lo que hizo? Ella tenía un conocimiento que esas alas le fueron dadas con un propósito.
Así que ella simplemente fijó sus alas y cuando venían las corrientes de aire, ella se remontaba con ellas y ella se fue más alto, alto, no batiendo sus alas, sino solo sabiendo cómo fijar sus alas y remontándose con las corrientes de aire. Y siguió hasta que llegó a ser un punto pequeño. Y yo me puse a llorar y a gritar otra vez. Dije, eso es, Señor. Oh, si nosotros tan solo supiéramos cómo fijar nuestras alas de fe y montarnos en la corriente del Espíritu Santo y alejarnos de todo este chátara, chátara aquí, de los días de los milagros pasaron. No existe tal cosa como la sanidad divina. Y simplemente seguir subiendo hasta salir de la vista de todo esto. Cánsense de ello y aléjense con las alas dadas por Dios que Él les ha dado a ustedes. Párrafo 72. Un día mientras cazaba, entre paréntesis, y estoy terminando, un amigo mío llamado Carl, él era un hombre cruel. Pero con todo eso, él me caía bien. Había algo dentro de él que me gustaba. Miren, estoy terminando. Estén en oración. Él solía dispararle a cervatos pequeños solo por ser malo. Ahora, la ley estipulaba que si usted quiere un cervato, pues usted lo podía tener uno al año. Pero Buru mataba como 10 o 15 al año solo por ser malo. Yo solía ser guardabosques, como ustedes saben, por años, y me encantaba la cacería. Yo soy un conservacionista. A mí me gusta cuidarla, pero yo estaba en otro estado, New Hampshire, y un año cuando subí allá, Burns se había hecho un silbato, y ese pequeño silbato, él podía hacerlo sonar igual a un pequeño bebé cervato llorando. Y yo dije, Bur, tú no vas a usar eso. Él dijo, oh, ustedes predicadores cobardes, solo para ser malo, cruel, ustedes han visto hombres así. Usted piensa que es grande, pero usted es pequeño. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje a él hoy, el mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. A continuación, hermana Narcisa, Dios le bendiga, párrafo 73 al 77. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje a él hoy, predicado el 5 de enero de 1957. Párrafo 73. Y él quería soplar ese pequeño silbato. Yo pensé, seguramente él no lo hará. Pero un día mientras cazábamos, llegamos a un espacio abierto y Burt metió la mano en su bolsillo e hizo chillar ese pequeño silbato. Este sonaba como un pequeño bebé cervato llorando. Y de repente, al otro lado del camino, una gama grande y hermosa. Entre paréntesis, esa es la madre venado. Ella se levantó y miró, y sus orejas bien grandes, y sus ojos marrones grandes y hermosos. Entre paréntesis, y en estatura que solo un amante de la naturaleza pudiera admirar. Ella salió allí al claro, con esas orejas paradas y esos ojos buscando. Un bebé estaba en dificultad y ella era una madre y ella miró. Yo vi a Burr jalar el perno de acción en su rifle para meter la bala. Pensé, oh, seguramente tú no vas a hacer eso, Burr. Seguramente tú no pudieras hacer eso. Esa es una madre. Ella ciertamente acudiría al llamado de ese bebé. Párrafo 44. Y lo vi levantar el rifle y poner la mira telescópica exactamente sobre el corazón de ella. Y cuando él levantó el rifle, la gama madre lo vio, mirando directamente en el cañón de ese rifle, sabiendo que aquello significaba la muerte. Pero el llanto de ese bebé
Había en ella un instinto de madre. No importaba que ella estuviera mirando la muerte, ese instinto de madre. Ella avanzó sin importar si moría. ¿Dónde estaba ese bebé que estaba en dificultades? Y, oh, yo pensé, ese despliegue de heroísmo y Bull, pensé yo, ¿tú vas a ser Bull? ¿Tú vas a hacerlo, Bull? Y volteé mi cabeza y dije en mi corazón, amado Dios, no permitas que él haga eso. ¿Cómo puede él hacerlo sabiendo que hay algo en él? La madre venado que le hace a ella buscar al bebé. No importaba cuál era el precio, el bebé estaba en dificultades. Párrafo 75. Si eso surtiría el efecto en una madre venado cuando un bebé venado está en dificultades, ¿qué no hará en un hombre con el Espíritu Santo cuando la iglesia de Dios está en dificultad? ¿Haría eso que usted muestre sus colores y ame al Señor? ¿Hará que usted deje sus peleas y pongan a un lado las diferencias? ¿Haría que ustedes desechen sus particiones y le crean a Dios? Párrafo 76. Y mientras oraba, me preguntaba por qué el rifle no disparó. Y miré alrededor, sabiendo que Burr era un tirador certero, escuchando oír el rifle disparar en cualquier momento. No obstante, orando que él no lo hiciera, pensé que había algo así como una quietud. Y cuando miré, el rifle estaba haciendo así. Él se volteó. Las lágrimas bajaban por sus mejillas. Él colocó su rifle en el suelo y tiró la mano y me agarró de las manos. Él dijo, Billy, no puedo soportarlo más. Estoy vencido. Yo sencillamente no puedo soportarlo más. Y allí sobre un montoncito de nieve, yo lo guié al Señor Jesús por causa de que una madre venado mostró el despliegue de lo que ella era. Párrafo 77. ¿No desea usted mostrarle un despliegue al mundo de lo que usted está hecho? Dios está buscando héroes. Él está buscando gente que se parará firme y le creerá a él. Y que usted pueda hacer eso en esta noche es mi oración. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, la organista, si es tan amable, solo una pequeña música. Quiero que todos los cristianos oren. Me pregunto esta noche, con cada rostro inclinado y todo ojo cerrado, si hubiera alguien aquí que diría con una mano levantada, Jesús de Nazaret, yo quiero llegar a ser un verdadero siervo tuyo, y en esta noche yo quiero mostrar cuánto te amo, y yo voy a levantar mi mano a ti, pues quiero que tú perdones mi vida pasada, y yo quiero aceptarte a ti en esta noche como mi salvador personal. Dios le bendiga, allá arriba. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Alguien en el piso de abajo, aquí, alrededor de él. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, Señor. Eso es correcto. Estén en oración. Dios le bendiga a usted, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje a él oíd, mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. A continuación, hermana Tamar, Dios le bendiga, párrafo 78 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje a él oíd. Del párrafo 78. Dice, yo ahora quiero tomar mi posición como un testigo. Tomo mi posición, yo quiero desplegar ese sentimiento que está dentro de mí ante hombres y mujeres de este mundo. Que yo amo al Señor Jesús.
y de hoy en adelante yo desplegaré mi heroísmo como un cristiano y yo quiero llegar a ser un verdadero cristiano ahora mismo. Y yo estoy levantando mi mano a ti, Dios, para que tú me veas. Yo sé que tú me verás y yo quiero ser recordado en oración. ¿Hay otro? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted y a usted. A usted, señora, a usted, señora. Eso está bien, muy bien. Hay otro antes que terminemos. Quiero orar por usted. Hay uno. Dios le bendiga a usted, señor. Dios le bendiga, señor. Muy bien. Solo esperando un momento. Hay un descarriado que diría: yo estoy avergonzado de mí mismo, hermano Branham. Dios, tú sabes que estoy avergonzado de mí mismo en estos momentos. Tu espíritu me está restarguyendo. Yo me he visto muchas ocasiones en las que debiera haberme parado por Cristo y no lo hice. Desde esta noche en adelante, por tu ayuda, yo me pararé firme. Yo también voy a levantar mi mano por ayuda, señor. ¿Lo hará usted, descarriado? Dios le bendiga, señora, allá en el balcón. Dios le bendiga, damita. Dios le bendiga a usted, señor. Muy bien. Si hay alguna necesidad del bautismo del Espíritu, diga, hermano Branham, yo necesito la plenitud del Espíritu de Dios en mi vida para que me dé valor para pararme firme en estas horas de prueba. Yo he tratado por, pero fallo. Quiero que Dios me llene con el Espíritu Santo y me adopte dentro de su familia, de manera que yo pueda ser un soldado verdaderamente valiente. Levantaría su mano a Dios y diría: ¿ese soy yo? Dios le bendiga. Docenas de manos. Ahora oraré. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Te damos las gracias por estos en esta noche. Yo no los conozco, tú sí, pero ellos levantaron sus manos, decenas, indicando así que ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y luego tú dijiste: todo el que viene a mí, yo le daré vida eterna. Ni uno puede arrebatarlo de mis manos. Yo levantaré en los últimos días. Yo lo levantaré en los últimos días. Y Padre Dios, yo estoy citando las palabras de tu propio Hijo. Él dijo: el que oye mis palabras y cree en él que me envió, a tiempo pasado de muerte a vida. Dios, esa es tu palabra. Tuviste cada mano que se levantó de acuerdo con tu palabra. Ellos han pasado de muerte a vida. Ellos creen. Ellos han levantado sus manos como testigo, una señal. Y yo ruego, Dios, que tú recibas a ellos en el reino de tu propio Hijo amado esta noche. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar, Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo, mis amados hermanos que estamos viviendo. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír. Mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. A continuación, hermano Israel, en los párrafos 81 al 83. Confirme, hermano Israel. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo, prosiga. Ya, continuamos con el mensaje.
¿Ha él oído el párrafo 81? Y al final de este servicio de que cada uno de ellos pasen al frente, alrededor del altar, y oren y te den las gracias, pues hay mucha gente sobre la tierra que nunca, nunca aceptarán a Cristo. No que Dios ni no quiera, sino que por que previo conocimiento él lo sabía y ellos fueron predestinados para esta condición. Dice la escritura, pero ¿qué privilegio tiene el hombre y quien Dios toque en su corazón y lo invite a venir a su propio hijo amado? Y Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera, pero el Padre, y es un regalo del Padre para el Hijo, y el Hijo prometió guardarlos mediante su propia sangre. Dios guarda a estos que levantaron la mano, y si yo he hallado gracias en tus ojos, oye la oración de tu siervo inútil. Pido esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿No hace eso que se sientan realmente bien al Espíritu Santo ahora cada uno que levantó su mano junto con el con nosotros al final? Yo no iba a tener un servicio de oración si puedo encontrar a Billy Paul. Yo, él estaba haciendo que fue, creo yo a la iglesia hoy para repartir tarjetas, pero se lo olvidó. Si no lo hizo, hay algunas para repartir en todos modos. Creo que hay algunas que quedaron de anoche. Yo, ¿dónde está el hermano Wood? Oh, discúlpeme, él estaba detrás de mí. ¿Repartiste tarjetas de oración hasta el 100? Muy bien, ¿cuántos creen que el Señor Jesucristo prometió encontrarse donde quiera que estuvieran dos o tres reunidos? Él no prometió y él dijo, ahora si él estuviera aquí esta noche y fuera cuantos aquí, nunca han estado en una de las pequeñas y humildes, estuvo en una de mis reuniones, ¿levantaría usted su mano? Vaya, solo miren las manos. Entonces quiero tomar solo un momento. Miren, amigos, hay 5 oficios en la iglesia: profetas o evangelistas, pastores, maestros y apóstoles o misioneros. ¿Cómo ustedes quieren llamarlos? Ambos son la misma palabra de Dios. Colocó esto en la iglesia para el perfeccionamiento de la iglesia. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él hoy, el mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 84 al 89. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él hoy del 5 de enero de 1957, párrafo 84. Ahora, quiero hacerles una pregunta a ustedes, los nuevos. ¿Ustedes creen que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Lo creen ustedes, los nuevos? Muy bien. Dice la Biblia en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, así es. Bueno, entonces si Él es el mismo, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud, el mismo Jesús. ¿Es correcto eso? Párrafo 85. Bueno, ahora, si nosotros quisiéramos saber si hay toda clase de religiones en el mundo, pero solamente hay una, entre paréntesis, y ellos simplemente están formando credos de eso. Y esa es la religión cristiana, cuyo fundador de esta religión aún está vivo. El resto de ellos están muertos. Los maometanos, Buda, todos los demás están muertos y en la tumba. Pero Jesús es el único que tiene una tumba vacía. Él está vivo y Él está con nosotros. Él prometió cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, escuchen atentamente.
¿Dijo él que las cosas que él dijo que nosotros las haríamos también? ¿Prometió él eso? ¿Dijo él un poquito y el mundo, entre paréntesis, eso es el orden mundial, miembros de iglesia y demás, no me verá más? Dijo. ¿Dijo él eso? Mas vosotros me veréis. Esa es la iglesia, el cuerpo. ¿Es correcto eso? Pues yo estaré con vosotros. Y él dijo, y en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Es correcto? Párrafo 86. Entonces, si él está obrando, entonces si la única cosa diferente en Jesús, su cuerpo corporal está sentado a la mano, a la diestra de Dios, en el trono de Dios. Ese no es el trono de Jesús, es el trono de su Padre, su trono. Él es el heredero, hereda eso. Él tiene el trono de David, pero él está en el trono de su Padre, esperando. Y el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y estoy sentado en el trono de mi Padre. Ahora, él está esperando allá en un cuerpo corporal, pero Dios envió su espíritu de regreso para estar en la iglesia. Párrafo 87. Ahora, si yo les dijera que el espíritu de John Dillinger estuviera en mí, ustedes esperarían que yo tuviera pistolas grandes y sería un bandido. Si les dijera que el espíritu de un artista estuviera en mí, ustedes esperarían que yo pintara estas montañas. Si les dijera que el espíritu de un mecánico estuviera en mí, ustedes esperarían que yo oyera su carro y supiera lo que estaba mal. Si les digo que el espíritu de Cristo está en mí, ustedes esperarían que yo hiciera las obras de Cristo. Eso es correcto. Eso es lo que miran las iglesias, no para tener credos, sino para tener el espíritu de Cristo. Párrafo 88. Ahora, ¿qué hizo Cristo cuando él estuvo aquí en la tierra? Quiero preguntarles. Ahora, esto es para los nuevos. ¿Dijo Cristo que él era un sanador? No. ¿Tomó Cristo el crédito por sanar al enfermo? No. ¿Qué dijo él? No soy yo que hace las obras, es mí. ¿Qué? Padre que mora en mí, él hace las obras. Y Jesús fue interrogado, y aquí está lo que él dijo en San Juan 5:19. De cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada en sí mismo. ¿Dijo él eso? San Juan. ¿Cuántos han leído eso? Veamos sus manos, San Juan 5:19. Él pasó entre muchos lisiados y cojos y no los sanó. Y él sanó a un hombre que solo estaba acostado en un jergón. Y él fue interrogado porque el hombre cargara su lecho. Y por supuesto, me imagino que también por no sanarlos a todos ellos y lo demás. Pero él pasó por allí y solo sanó a ese y se fue. Y ellos se preguntaban, ¿por qué él lo hizo? Y él dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. ¿Es correcto eso? Eso hace el Hijo juntamente. Párrafo 89 por último. Luego la palabra de Dios, que es infalible, prueba que Jesucristo no sanaba a nadie hasta que Dios le mostraba a él una visión sobre qué hacer. Encuentren un solo lugar en la Biblia en donde un profeta alguna vez hizo algo sin que Dios le mostrara qué hacer. No es el hombre, es Dios. Aún Dios no reconoció la carne de su propio Hijo para darle a él libre albedrío para todo lo que él hacía. Él simplemente hacía según el Padre le decía. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. La lectura es realmente un verdadero privilegio para todos nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes del Elías. Vamos a continuar con el mensaje a él oír, mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. Voy a ir de los párrafos 90 al 95. Dice: y cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando al principio él comenzó su ministerio, entre paréntesis, esto es para los nuevos, un hombre llamado Felipe fue convertido, y él rodeó la montaña y encontró a Natanael debajo de un árbol orando, y lo trajo de regreso a la reunión. Y él estaba parado
en la audiencia o en ahí en una línea de oración o donde sea que fue. Y Jesús lo miró por primera vez en la vida, así físicamente, y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y lo miró a él, dijo, Rabí, ¿cómo supiste tú quién era yo? ¿Cómo supiste tú que yo era un hombre honesto? Él podía haber sido un maleante. Él podía haber sido un incrédulo. Él podía haber sido un griego. Casi todos ellos se parecían con esas barbas largas y vestían igual. ¿Cómo sabías tú que yo era honesto y recto en lo demás? Él dijo, pues antes que Felipe te llamara, entre paréntesis, 30 millas rodeando la montaña. Cuando tú estabas debajo del árbol, yo te vi. ¿Qué ojos ver a través de la montaña, a 30 millas de distancia, y verlo a él debajo del árbol cuando Felipe llegó? Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Párrafo 91. Eso fue el ministerio de Jesucristo ayer. Si él es el mismo hoy, es su ministerio hoy. ¿Es correcto eso? ¿Qué dijeron los judíos, los incrédulos, que se suponía que eran creyentes, las grandes éticas, los maestros de aquel día, los grandes sacerdotes y sumos sacerdotes y eruditos y los estudiantes de seminarios que conocían la Biblia desde la A hasta la Z? ¿Qué dijeron ellos que era? Ellos dijeron, es el diablo, es Belcebú. Y Jesús dijo, ustedes hablan eso en contra mía, el Hijo del Hombre. Yo les perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo haya venido y haga la misma cosa, si ustedes hablan una palabra en contra de eso, jamás les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Párrafo 92. Y estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo donde Cristo ha sido glorificado y el Espíritu Santo está aquí. Eso es lo que él dijo. Así que tengan cuidado ahora. No juzguen. Yo no diría nada y me iría si no creyera. Pudiera ser usted no puede creer si usted no es un creyente. Un hombre dijo no hace mucho, a mí no me importa lo que suceda. Yo no lo creo. Yo dije, no es para incrédulos, es para creyentes. Eso es todo. No es para incrédulos. No fue dado para ellos. Párrafo 93. Ahora, él encontró a una mujer en el pozo y ella era una samaritana. Y él envió a sus discípulos, y la mujer salió para buscar agua. Él dijo, tráeme de beber. En aquel entonces había una ley de segregación, así como los de color y los blancos hoy en día. Él dijo, tráeme de beber. Ella dijo, no es costumbre que ustedes los judíos le pidan a los samaritanos tal cosa. Nosotros no tenemos trato el uno con el otro. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que tú no vienes aquí a sacar. Párrafo 94. Y la conversación siguió así para hacer contacto con su espíritu. Ahora, él iba camino a Jericó, pero tenía que pasar por Samaria. Vean, el padre lo había enviado a él a Samaria. Y la mujer salió. Él no sabía qué decir. Entonces él encontró en dónde estaba su problema. ¿Sabe alguien cuál era su problema? Seguro, ella era una mala mujer. Ella tenía un montón de maridos. Ella había estado casada y se divorció, y se casó y se divorció y lo demás. Él dijo, tú ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, eso es correcto, tú has tenido 5. Párrafo 95, por último. Ahora, ¿qué dijo esa mujer? Dijo ella, ¿tú eres Belcebú? No, esa pobre pecadora penitente. Ella dijo, Señor, entre paréntesis, escuchen, me parece que tú eres profeta. Ella dijo. Ahora, nosotros los samaritanos sabemos, desde luego ella acababa de decir que Jacobo era su padre y lo demás, el cual había acabado el pozo. Los estudiantes de la Biblia seguramente me pueden seguir en ello. Dijo que nosotros sabemos que cuando el Mesías venga,
¿Ustedes creen que Jesús era el Mesías? Ella dijo, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. Él nos dirá estas cosas. Pero, ¿tú quién eres? Él dijo, yo soy Él. Y ella entró corriendo a la ciudad y dijo, vengan a ver un hombre que me dijo lo que yo he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 96 al 101. Amén. Continuando con la lectura del mensaje A Él Oíd, predicado el 5 de enero del año 1957, párrafo 96. Si esa fue la señal del Mesías allá, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es la señal del Mesías hoy. ¿Es correcto eso? Él no era un sanador. Él no reclamaba ser un sanador. Él dijo, yo solo hago lo que el Padre me muestra. Y así, a través de todas las escrituras, pudiéramos nombrar lugar tras lugar tras lugar. Y cada vez era lo que el Padre mostraba, porque las escrituras no se contradicen. Amén. Párrafo 97. Jesús dijo con sus propias palabras, de manera que usted puede poner su confianza en ella. Yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero. Él estaba parado en una audiencia. Una mujer tocó su manto y él dijo, ¿quién me tocó? Él no lo sintió físicamente y Pedro lo reprendió. Después de que todos negaron, la mujer y todos, dijo, yo nunca te toqué. La mujer estaba asustada, pero él dijo, yo me debilité. Virtud salió. Virtud es fuerza. Yo me debilité. Alguien me tocó. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Eso es discernimiento. Él encontró a la mujer. Ella había tenido un flujo de sangre y fue sanada. Tu fe te ha salvado. ¿Pueden ver esa misma palabra, salvado? Salvada físicamente, salvada espiritualmente. La misma palabra es sozo. ¿Es correcto eso en el griego? Sozo es interpretado igual cada vez. Sanado o salvado. La misma palabra griega, sozo, salvado. Muy bien. Tu fe te ha salvado. Yo nunca lo hice. Yo nunca tuve nada que ver con ello. Ella usó el don de Dios. Amén. Dios nunca usó su propio don. Párrafo 98. Pero miren, en la sanidad de Lázaro o en la resurrección, Dios usó su don. Dios simplemente levantó su don y dijo, hijo, de aquí a 4 días, entre paréntesis, por medio de una visión, él dijo, entre paréntesis, el padre lo mostró, Lázaro va a morir. Tú vete de aquí. Yo te traeré de regreso y tú ve a la tumba y resucítalo. Jesús simplemente fue y obedeció al Padre. Amén. Ellos dijeron, Señor, ven y sánalo. Él está enfermo. Jesús simplemente siguió adelante. Después que el tiempo se cumplió, lo cual Dios le había mostrado, entre paréntesis, pues, él dijo que él no hacía nada hasta que el Padre le mostraba. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Ellos dijeron, oh, él está descansando bien. Él dijo, él está muerto. Y por causa vuestra estoy contento que yo no estaba allá. Ustedes me estarían pidiendo que orara por él cuando yo sabía que no era correcto que yo orase por él. Pero voy a despertarle. Amén. Y cuando él se paró frente al sepulcro, él dijo, Padre, te doy gracias que ya me has oído. Pero solo dije esto por causa de aquellos que están parados alrededor. Lázaro, ven fuera. Y sucedió. Párrafo 99. Allá Dios usó su don, pero él no tenía visión.
y la mujer lo tocó a él, y entonces la mujer usó el don de Dios. Jesús no dijo cuán mayor fue el milagro de resucitar a Lázaro que el de la mujer siendo sanada. Dios allí usó su don, pero la mujer usó el don de Dios en este caso. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿puede Él ser tocado otra vez? ¿Puede? ¿Dice la Biblia que Él puede? La Biblia dice, Él es un sumo sacerdote. Entre paréntesis, en Hebreos, que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. ¿Es eso escritural? Entonces ustedes pueden tocarlo a Él en esta noche. Amén. Él puede hablarles a ustedes así como le habló a ella. Si Él es el mismo, ¿ustedes lo creen? Párrafo 7. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ustedes, yo confío que Él lo hará por estos bebés recién nacidos aquí que acaban de entrar en el reino. De esta manera que ustedes vean que su fe que ustedes han profesado en esta noche al levantar su mano, que ustedes profesaron fe en Jesucristo y le hicieron una promesa a Dios de que le servirían a Él el resto de sus días, para que ustedes puedan saber que no están en error. No aceptar a Buda, Mahoma o cualquiera del resto de ellos puede producir esto, pero Jesús puede probar aquí mismo esta noche que Él está aquí con nosotros y su vida fue reproducida ahí entre su pueblo. Amén. Párrafo 101. Ahora, en una ocasión, ellos venían de Emaús después que Él estuvo muerto y hubo resucitado. Ellos no sabían que Él había resucitado. Y mucha gente hoy que realmente lo aman a Él no saben que Él ha resucitado. Ellos piensan que Él está muerto, que solo es una historia, que ellos se llevaron su cuerpo y sin embargo ellos le aman. Pero Él caminó y conversó con ellos y ellos no lo sabían. Pero cuando Él los tuvo a ellos solos en la pequeña posada, ahora vigilen, Él cerró las puertas e hizo algo que más nadie lo hizo así. Y al hacer esto, esa es la misma manera en que Él lo hizo cuando estuvo aquí antes de su crucifixión. Y ellos reconocieron que era el Señor resucitado. ¿Es correcto eso? Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje a Él oíd. Hermana Narcisa, por favor, continúe en los párrafos 102 al 108. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje a Él oíd. Párrafo 102. Ahora, mi oración por ustedes en esta noche es que Jesús venga aquí y haga algo igual como Él lo hizo antes, que Él fuera crucificado, de manera que ustedes entiendan cabalmente que Él se ha levantado de entre los muertos y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no estoy aquí para hacer pedazos sus organizaciones. No estoy aquí para hacer otra cosa sino ayudar a sus organizaciones. No estoy aquí para esparcir a su pueblo. Estoy aquí para juntar al pueblo con el pastor, Jesucristo Jesús. Quédese en cualquier iglesia que usted desee, pero ame al Señor. Tenemos suficientes denominaciones y finas y todas tienen buenas intenciones. No existe ninguna denominación cristiana aquí en la tierra que tenga malas intenciones. Ellos discuten y se enfadan como un montón de jóvenes, pero por cositas insignificantes, como las de un montón de niñitos. Pero en todo ello, ellos son los hijos de Dios. El diablo se mete entre ellos y causa mal genio en todo, pero Dios los ama. Así que si Dios puede amarlos a ellos, ustedes ciertamente deberían hacer lo mismo.
Así que ámenlos de todas maneras. Si eso no está en su corazón, entonces usted debió haber levantado su mano, el paréntesis correcto, y debió haberse dirigido a... Así que ame a la gente. Párrafo 103. Nosotros estamos aquí tratando de hacer ¿qué? Fortalecer la fe del cristiano. Dejar que el pecador vea que no es nada. Algo grande que fue solo alguna clase de, como dijo cierto individuo. Y la única razón que estamos, que sabemos que somos salvos es por medio de escritos antiguos. Un incrédulo me dijo eso. Yo lo tomé de la mano y le dije, Señor, yo tengo algo más que vindicar a mí que escritos judaicos, porque esos escritos son hechos manifiestos por la resurrección de Jesucristo. Eso es correcto. Párrafo 104. Ahora, si Él viene, yo no digo que Él lo hará. Yo no tengo control. Él dirige sus propios negocios. Yo no le digo a Él. Él me dice a mí. Yo no lo dirijo a Él. Él me dirige a mí. Pero es un don al cual uno se rinde. Miren este micrófono. Ustedes están oyendo mi voz claramente, pero ese micrófono está mudo hasta que alguien lo utiliza. ¿Es correcto eso? Él no puede hablar solo. Esa música que escuchamos es muda a menos que alguien la toque. Asimismo sería yo. ¿Cómo? Párrafo 105. No hay una persona aquí que yo conozca aparte del señor Cook, sentado allí mismo, el hermano Cook. Creo que él es el único ministro en ese grupo que yo conozco, con excepción de mi hijo y este hombre aquí, y el señor y la señora Watt, y mi nuera, sentados allí al final de los asientos, aquí abajo. Son las únicas personas que yo veo y conozco. Todos ustedes son desconocidos para mí. Yo no los conozco a ustedes, pero diré esto. Si usted es un pecador o no, Cristo lo conoce a usted. Párrafo 106. Ahora, si Él viene y hace exactamente de la manera como Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, tomen el libro de San Juan o cualquiera de las Biblias y léanlo. Si Él reproduce eso otra vez en los próximos 15 minutos, dirá usted, entonces, Señor, yo estoy confiado que siendo yo un cristiano, yo tengo la confianza de que puedo recibir lo que pida, pues esta es tu promesa. Y tú estás vivo aquí, probando tú mismo en esta noche, que tú estás aquí para darme cualquier cosa de la cual yo tengo necesidad y te la pida. ¿Lo haría usted? Levante su mano a Él si lo hará. Que el Señor añada sus bendiciones una vez más para orar. Párrafo 107. Padre Celestial, ahora hay 100 personas sentadas aquí en la audiencia con tarjetas en sus manos. Probablemente hay varios cientos allí que necesitan tu toque. Y yo te ruego, Padre Precioso, que de alguna manera, que esta noche con nosotros juntos, no importa cuánto y me rendiría y tu espíritu vendría sobre mí. Si estas personas no creen, nada podría suceder. Es la fe de ellos, porque cuando tu Espíritu Santo estuvo en tu Hijo, Cristo Jesús, cuando él tuvo el Espíritu sin medida, Él entró en su región. Y dice la Biblia que muchas obras poderosas no pudo hacer Él por causa de la incredulidad de ellos. Ahora yo ruego, Dios, que no sea así aquí en esta ciudad. Este hermoso lugar donde vive gente maravillosa, una ciudad pequeña, pero un pueblo maravilloso. Y te ruego que tú derrames tus bendiciones sobre ellos y confirma tu palabra entre ellos en esta noche, para que ellos puedan ver que su esperanza está en Cristo Jesús, no es mítica,
que no es simplemente una historia como de Santa Claus, sino que es un verdadero Hijo de Dios resucitado que vive entre nosotros en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 108. Siento mucho mantenerlos esperando tanto tiempo. Solo unos pocos momentos ahora. Todo lo que yo pudiera decir. Yo no soy un predicador. Hay un hombre aquí que pudiera predicar la palabra en la línea de oración, porque la Biblia dice, vete y no peques más, o una cosa peor vendría sobre ti. ¿Y qué es pecado? Incredulidad. Ve y no descreas más, o una cosa peor vendrá. Muy bien, traigan a su paciente o quien sea. Dios los bendiga, mamá. Amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga. Continúe con la lectura de este glorioso mensaje a él hoy de hermana Tamar en los párrafos 109 al 111. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje a él hoy del párrafo 109. Ahora quiere usted cambiar eso a solo creer, por favor, hermana. He estado predicando. Ustedes saben, y es algo difícil cambiar de un don al otro. Y ustedes, hermanos, atrás en el rincón, si son tan amables, estén en oración por mí ahora y todo alrededor. Siento que es una audiencia grande. Y ellos están preparados para todas partes, están parados para todas partes detrás de mí y allí adentro en el cuarto siguiente pudiera surgir visiones de cualquier parte. ¿Ven? ¿Están ustedes? ¿Entienden todos ahora? No soy yo. Yo simplemente soy ungido, pero son ustedes los que le tocan a él y él entonces habla a través de mí. ¿Entienden? ¿Es esto ahora? No, yo soy. Es el ahora aquí está parado un hombre. Nunca había visto a el hombre en mi vida. Somos completos desconocidos. El resto de nosotros lo somos. Ahora bien, ¿qué si esto fuera un drama bíblico? Y aquí estuviera Natanael, a quien Felipe había traído a la reunión, y que él estuviera parado allí, y Jesús estuviese parado aquí, como yo estoy parado, y que si este hombre estuviera enfermo y en el hombro dijera, yo, Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Quiero que tú me sanes y que Jesús hubiese regresado la segunda vez y estuviera parado como él estuvo antes de su crucifixión. Y si estuviera parado aquí, ¿qué le diría Jesús a él? ¿Lo sanaría a él? Tengan cuidado, estoy contento que ustedes sean una audiencia muy bien enseñada. Ciertamente que él no lo hará, él no podrá. Él ya lo había hecho en el Calvario. Él no podría hacerlo otra vez. Él ya lo hizo. Si usted estuviera en un ingenio, tuviera algo en una casa de empeño y usted lo hubiera redimido y usted tuviera un ticket para mostrar que usted lo redimió, ¿cómo puede usted redimirlo una segunda vez? Usted ya fue redimido de toda maldición que el diablo puso sobre usted. Simplemente tiene que creerlo y aceptarlo. Ahora sean reverentes, pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué le hablaría a él? Ustedes piensan que sí. Miren, si Jesús es el Padre,
le revelara a él cómo lo hizo a Felipe y Natanael. Si él lo hizo, él podría hacer eso otra vez. Si acaso ese es el mismo, es correcto. Pero en cuanto a sanarlo, a él ya ha sido hecho. ¿Es correcto? Ahora yo no sé el por qué. El hombre está parado. Él pudiera ser un crítico. Él pudiera ser un incrédulo. Él pudiera ser un cristiano. Él pudiera estar necesitando ayuda económica. Él pudiera tener problemas domésticos. Y yo no sé, no pudiera decirle. Nunca antes había visto al hombre. Y lo único que fue es que alguien le dio a él una tarjeta de oración con un número. Y ese número resultó ser llamado aquí. Y aquí esté él parado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje a él. Oye, hermano Israel, en los párrafos 112 al 114. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. ¿Me escucha, hermano? Continuamos con el mensaje de Eloí del párrafo 112. Ahora, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces él puede, si él viene y él lo cede a usted, él puede decirme a mí, así como él le mostraba al Hijo de Dios, si él es el mismo, él tiene que ver a Jesús. Nosotros somos los que pampanos a él, es la vida. ¿Es correcto eso? Usted, lectores de la vida, saben eso. Lleva el fruto de vida. Tenga cuidado, no las ramas llevan el fruto. La vid solamente le imparte energía a las ramas. Así que Jesús en esta noche no tiene ojos, sino los míos y los de ustedes en la tierra. Él no tiene manos, sino las mías y las de ustedes. Él no tiene voz, sino la mía y la de ustedes. Y el Espíritu en nosotros, y nosotros somos los pámpanos para llevar fruto a medida que él nos imparte energía. Es correcto eso. Ahora, esa es la manera como usted tendría que hacer aquí. Usted dice, hermano Branham, usted está haciendo una pausa. ¿Por qué está usted vacilando? ¿Por qué está usted dándole largas al asunto? Eso es correcto. Es que yo estoy esperando para él. Si él no viene a mí, yo simplemente le diré al hombre que oraré por él y eso. Traeremos al resto de ellos aquí arriba y oraremos por ellos. Y eso es todo. Él no ha. La unción no está sobre mí. Yo sé que está aquí en la plataforma. Y yo solo para predicar así, yo no puedo entrar en ella. Así que estemos en oración por un momento y esperamos en él. Y creamos y tal vez yo le hable al hombre solo un momento. Ahora, Señor. Supongo que somos desconocidos el uno del otro, ¿verdad? No nos conocemos, pero usted, pero Dios nos conoce a los dos y yo no tengo ni la menor idea por qué está usted aquí. Usted se ve como un hombre muy saludable, en mi opinión, y yo tengo la misma mínima idea por lo cual usted está parado allí y no quiero que usted aún piense en lo que usted está deseando. Solo quiero que usted simplemente crea que Jesucristo se ha levantado de entre los muertos y que eso lo incluye todo. ¿Usted cree que el evangelio que yo he predicado acerca
de él. Siendo resucitado de entre los muertos, ¿usted cree que eso es cierto? Sí. ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Usted cree que lo que yo le he dicho es la verdad? ¿Ha leído usted ese libro mío? ¿Qué dice? Dando el ángel dijo, si logras que la gente te crea, ve, bueno, eso es lo que él me dijo a mí, si logras que la gente te crea, no creer que yo soy él, sino creer que él me envió, ¿ve? Así es como usted, así es como tiene que venir, es un don en la actitud de usted hacia el don, es lo que usted, si él lo hace, entonces usted sabría que eso tiene que venir de un ser sobrenatural, así que en la es la actitud suya haciendo ello. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje a él oíd. Mensaje predicado el día 5 de enero del año 1957. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 115 al 119. Y con eso concluimos. Amén, continuando con el mensaje a él oíd. Párrafo 115. Ahora, si la audiencia todavía puede escuchar y el ingeniero en el micrófono, esa luz se está colocando entre mí y el hombre. Y yo estoy seguro que él está consciente de que algo está ocurriendo. El hombre se aparta de mí. Lo veo todo nervioso acerca de algo. Él está sufriendo de una condición nerviosa. Eso es cierto. Y el hombre está especialmente cuando él está tratando de caminar a veces. Él tiene algo que anda mal. Tiene artritis. Eso es así, dice el Señor. Eso es cierto. Levante su mano. Si eso es cierto. ¿Usted cree? Ahora, si uno hablarle más a él, más sucedería. ¿Ven? Les diré qué hacer. Si ustedes creen con todo su corazón, ahora va a depender de ustedes. Yo quiero que ustedes pongan toda la fe que tienen en Jesucristo y crean ahora mismo. ¿Lo harán? Párrafo 116. Ahora, veo al hombre otra vez. Él está caminando a través de una casa. Pero hay algo más. Es una persona más joven. Es alguien que es allegado a él. Es un nieto, diría yo, por el cual él está orando. Y el muchacho tiene algo en la cabeza, es un nudo, una protuberancia en la cabeza. Para que usted sepa que yo soy el siervo de Dios, diciendo esto humildemente. Él tenía dos, una disminuyó y hay otra. Eso es así, dice el Señor. Eso es cierto, ¿no es así? Usted sabe, Señor, que yo no sabía acerca de eso. No hay manera en que yo... Algo está aquí, ¿es correcto eso? Algo está aquí con su hermano que lo conoce a usted, eso es cierto. ¿No es así? Entonces Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo dijo él? ¿Usted me considera a mí un creyente? Entonces venga aquí, solo un momento, permítame tomar su mano. Padre Celestial, yo bendigo a este hombre en el nombre de Jesucristo. Para que tú le des a él lo que sea que él deseaba. Lo pido con todo mi corazón en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, Señor. Vaya y crea. Reciba lo que ha pedido. Párrafo 117. ¿Ustedes creen? ¿Cuántos creen ahora? Gracias. Ustedes verán cosas mayores que esta entonces. Solo vigilen. Miren, el Espíritu Santo está aquí. Y yo tomo a cada persona aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. 118. ¿Cómo está usted? Yo nunca lo había visto a usted, Señor. Somos desconocidos uno al otro, me supongo, pero Dios nos conoce a ambos. Él lo conoce a usted, él me conoce a mí. Yo no lo conozco a usted y tal vez usted no me conoce a mí, pero hay alguien que nos conoce a ambos. Y usted está consciente de que ese sentir que está viniendo sobre usted no es su hermano parado aquí. Usted tiene un buen espíritu, usted es un cristiano, eso es correcto, pero usted no está parado aquí por usted mismo, usted está parado aquí por alguien más, un hombre anciano.
Ese es su papá. Y él tiene la sombra de muerte debido a un cáncer. Eso es correcto. Y aquí está otra cosa. Hay cierta forma en la que usted está asociado con un público. Usted es un predicador. ¿Eso es correcto? ¿Usted cree ahora que usted está parado en la presencia de su Hacedor? Oremos. Nuestro Padre Celestial, yo oro por este hombre y su deseo, que él ahora comprenda que él está quizás en el contacto más cercano en que ha estado él alguna vez con tu Hijo amado, el Señor Jesús. Y yo te ruego que tú le concedas el deseo de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Señor. Tenga fe en Dios. No dude. Si no crea con todo su corazón, usted verá la gloria del Señor. Párrafo 119, por último. ¿Es usted la dama? Yo no estoy fuera de mí, pero ¿es usted la dama a la cual debo hablarle? ¿Es esta la dama alguien allí en la línea de oración? ¿O es esta? Muy bien. Ahora bien, si ustedes creen que eso con todo su corazón y le piden al Señor y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿ustedes creen que estas cosas que ustedes ven y presencian con sus propios ojos son una señal de la venida del Señor Jesús ya pronto? ¿Dijo él eso en Escritura? Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Yo le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. A él oíd, mensaje predicado el día 5 de enero del año 1957. Continuamos en los párrafos 120. Voy a lecturar en los párrafos 120 al 124. Dice, Jesús, cuando él estuvo aquí la primera vez, él dijo que él lo hizo para que se cumpliera lo que fue hablado por los profetas muchos cientos de años antes. Miles de años antes, y esto está aconteciendo en esta noche para que se cumpla lo que fue hablado por Jesús. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Es para cumplir la palabra de Dios, tiene que ser cumplida. El tiempo está a la mano. Párrafo 121. Yo no la conozco a usted, nunca la había visto, y usted no me conoce a mí. Me supongo, si eso es cierto, levante su mano. Nosotros no nos conocemos. Nunca me había visto hasta esta noche. Es la primera vez que nos encontramos. Pero usted es una creyente, usted es una cristiana, y usted no está aquí por usted misma. Usted está aquí por una mujer más joven. Y ella es familiar suyo y es su hijastra. Y ella tiene un caso muy malo de artritis. Y si usted cree que yo soy el profeta de Dios, usted misma acaba de recuperarse de una enfermedad. Y esa enfermedad era pulmonía. Eso es correcto. Así dice el Señor. Usted cree, entonces venga. Nuestro Padre Celestial, yo bendigo a esta mujer en el nombre del Señor Jesús para que tu Espíritu Santo esté sobre ella y que ella pueda recibir esas cosas que ella ha pedido. Pues lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, señora, y reciba lo que pide. Párrafo 122. Sean reverentes. Tengan fe. Si yo les dijera a ustedes que yo soy el que está haciendo esto, sería un mentiroso. Esto es permitido por el Padre Celestial para cumplir su palabra. Si ustedes me creen, Dios está testificando de que lo que yo he predicado es la verdad. Ustedes pueden decir lo que quieran. Si Dios no testifica, usted tiene derecho a dudarlo. Pero si Dios da testimonio de que lo que se ha dicho es la verdad, entonces la duda lo hace a usted un pecador. A mí no me importa dónde ustedes vayan o cuánta religión reclamaran tener. Usted es un incrédulo. Caifás era un incrédulo religioso. Párrafo 123. ¿Cómo está usted, señor? Me supongo que somos desconocidos, señor. Yo nunca lo he visto a usted en toda mi vida. Pero hay alguien aquí que lo conoce a usted. Él sabe todo acerca de usted. Y él lo juzgará a usted en aquel día, así como él me juzga a mí. Y nosotros somos dos hombres que se han encontrado aquí. Y si Dios, con el permiso del Espíritu Santo, me revela a mí por lo cual usted está aquí, ¿lo aceptará usted como aquella mujer a quien él le dijo cuál era su problema?
y usted lo creerá con todo su corazón. Párrafo 124, por último. Damita, sentada allí mirándome tan seriamente con su mano en alto. Así, usted la tiene puesto una cosita amarillo aquí. Usted la tocó a él. Allí está la luz. Sí, alguien la puede ver colgando justo sobre la mujer. La dama estaba orando y ella estaba pidiendo en su corazón para que Dios hiciera que yo lo llamara. Ella está sufriendo de un problema de mujeres, un problema femenino. Eso es correcto. No es así, señora. Si lo que yo dije es la verdad, mueva sus manos de un lado a otro. Usted tiene un flujo de entre corchetes, secreción o supuración. Debido a eso, no es así. Eso sucede en el baño donde solo usted y Dios lo saben. Usted tiene un absceso en el ovario. Si eso es correcto, mueva su mano de un lado a otro. Pero usted está sana ahora. Usted ha tocado al sumo sacerdote. Vaya y la paz de Dios sea con usted. ¿Entienden ustedes? La mujer sin ninguna tarjeta de oración ni nada no estaba en la plataforma. Ella tocó. En esta noche esa escritura es cumplida ante los ojos de ustedes. ¿Cómo pueden ustedes dudar? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 125 al 129. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje a él hoy, predicado el 5 de enero del año 1957, párrafos 125. Discúlpeme, Señor. Yo solamente puedo ministrar a medida que él me muestra. Yo solo puedo decir lo que veo. No soy responsable por lo que sucede. Solo soy responsable por lo que yo veo. Y yo digo lo que veo. Y lo que veo es la verdad, porque él lo muestra. En 47 años, él nunca ha dicho nada incorrecto. Y es que él no puede decir nada incorrecto por cuanto él es Dios. Lo veo a usted tratando de entrar en algo. Usted está en un torbellino espiritual. Usted está deseando que yo ore por usted, por un impulso espiritual. Eso es, así dice el Señor. Yo no conozco su corazón, Señor, pero Dios sí conoce su corazón. Usted sabe eso. Veo algo más, una gran costa o algo así. El agua se está moviendo y hay una persona por la cual usted está orando o que está lejos, una hermana suya, y ella está en alguna parte donde hay un oeste, es al oeste, es California. Y ella ha sido una gran obrera en la obra del Señor por mucho tiempo y está quedando ciega. Y usted quiere que yo ore por ella. Eso es, así dice el Señor. ¿Usted cree? Nuestro Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, yo te ruego que tú ayudes a este hombre para recibir aquello que él ha pedido. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. No dude, Señor. Vaya creyendo y así como usted ha creído, igualmente recibirá. Amén. Párrafo 126. Ahora sean muy reverentes. Oren. Tengan fe en Dios. ¿Cómo está usted? Supongo que somos desconocidos uno al otro, pero Dios nos conoce a ambos, Señor. Y usted y yo tenemos que rendirle cuentas a Él. Y él está permitiendo esto si él ha de hacerlo. Yo no digo que él lo hará, él puede hacerlo. Yo no digo que él lo hará, pero si él me permite saber lo que está en su corazón y lo que usted quiere de parte de Dios, ¿usted cree que Dios, a cambio, estaría dispuesto a dárselo a usted? Si él me puede permitir saber, cuando usted sabe que yo no lo conozco a usted, ¿usted cree que sería la voluntad de Dios entonces que él fue? ¿Ustedes en audiencia creen lo mismo? Es la misericordia y bondad de Dios tratando de hacer que la gente le crea a él y lo acepte. ¿No pueden ustedes creer eso? Párrafo 127. Alguien fue sanado en ese momento. Hay una mujer anciana sentada allí con cabello canoso, anteojos.
Ella tiene alta presión sanguínea y ella está orando para que Dios le quite la alta presión sanguínea. Eso es correcto. La damita con anteojos, las canas, con un vestido de apariencia azul. ¿No es correcto eso? ¿No estaba usted sentada allí orando en ese momento por... Levante su mano. Muy bien. ¿Usted cree que lo recibe? Entonces puede tener lo que pide. Que el Señor lo conceda a usted. Amén. Párrafo 128. Señor, usted está deseando que yo ore por un crecimiento que está en usted. Y el crecimiento está en su cabello, sobre su cabeza. Eso es correcto. Yo no sé si está visible o no, si se puede ver, pero eso es por lo que usted quiere que yo ore. ¿Está visible? ¿Lo puede ver? Vamos a ver. Bien. ¿Puede verlo alguien en la audiencia? Entonces hablemos con él nuevamente. Eso es algo que ustedes pudieran ver. Algún incrédulo pudiera decir, claro, cualquiera puede ver eso. Déjenme hablarle al hombre. Que el Señor Dios revele algo más, quizás que ellos no pueden ver. Ese es el milagro. Es lo que ustedes no ven o que ellos no pueden ver. Cuando Pedro vino al Señor, él sabía quién era él. Él sabía quién era su papá. Él dijo, tú eres Pedro, el hijo de Jonás. Amén. Párrafo 129. Por último, ¿cree usted que Dios me pudiera decir quién es usted? ¿Lo cree? Su nombre es Orland Cross. Eso es correcto. ¿Usted cree que él sabe dónde vive usted? Usted vive en Wildwood, 1401. Eso es correcto. ¿Y usted asiste a una iglesia en algún lado que es una, no es una iglesia muy grande y hay un hombre de cabello canoso hablando y usted está, asiste a su iglesia? ¿Cree usted con todo su corazón ahora? ¿Lo aceptará usted a él como su salvador? Entonces ven nuestro Padre Celestial, Jesús, el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos. Te ruego que tú ayudes a este hombre y le concedas el deseo de su corazón, siendo que él ha venido humildemente y pido por misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Señor. No dude ahora. Vaya creyendo con todo su corazón. Muy bien. Venga, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanos, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. A él oíd, mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones este glorioso mensaje. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje y a lecturar el mensaje titulado Jehová Jiret, mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. Repetimos este glorioso mensaje que iniciamos, Jehová Jiret, mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. Iniciamos con este glorioso mensaje en los párrafos 1 al 4, hermana Narcisa. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar, bueno, continuamos con el siguiente mensaje. Jehová Jiré, predicado el 6 de enero de 1957 en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Párrafo 1. En verdad es un privilegio estar aquí esta noche. Solo lamento que es la noche del cierre de nuestra pequeña reunión y ha sido uno de los momentos más sobresalientes de mi vida. Y no digo esto solo porque estoy parado aquí, porque no sería correcto. Simplemente pudiera decir que el Señor les bendiga y continuar. Pero lo digo sinceramente, que esta ha sido una de las reunioncitas más agradables que he tenido en mi vida, en todo mi ministerio, de las tantas veces que he ido al extranjero, entre paréntesis 5 o 6 veces, y en una gran parte del mundo. Por gracia de Dios,
he tenido el privilegio de ministrar y esta es una de las reunioncitas más agradables que alguna vez haya asistido. Le diré algo, amigo. Usted podrá viajar alrededor del mundo, pero no encontrará a sureños por ningún lado. Eso es cierto, eso es cierto. Muy amable y siempre bondadosos. Y les quiero extender a ellos, a este ministro, el hermano Little Piel, y el hermano Hal, y a otros ministros hermanos, quien quiera que sean, mis más profundas gracias de corazón y Dios los bendiga. Dios les bendiga a ellos y al resto de los ministros que están aquí. Ustedes, hermanos, quienes están cooperando con la reunión, yo ciertamente les doy mis bendiciones. Que sus ministerios crezcan y que esto sea una gran cosa. Al hermano misionero que se irá a las islas después de esto, Dios sea con usted, hermano, y vaya con usted. Es mi oración. Párrafo 2. Y ahora, a todos ustedes, gente que han hecho esto posible, le damos las gracias a cada uno. Con todo el corazón le doy las gracias. Y luego quiero extender un saludo de mano y un agradecimiento a un hombre excelente, al director de esta escuela, un verdadero caballero. Si alguna vez he conocido a uno y le doy las gracias a Dios por un hombre así, estoy agradecido con la mesa directiva de esta escuela, que nos ha dado el privilegio de estar aquí y de ministrar en esta escuela. Y ruego que cada alumno que viene a esta escuela sea salvo y lleno con el Espíritu Santo, junto con la mesa directiva, y que un gran hogar esté en el cielo para cada uno de ellos al final de la larga jornada de la vida. Y quiero darle las gracias al alcalde de la ciudad por su bondad, por la cooperación de la fuerza policíaca. Los he visto alrededor del lugar. Pude estrechar manos con uno de los jovencitos, muy caballeroso, en verdad. Le doy las gracias a cada uno. Y por toda su amabilidad y al hotel que me facilitó una habitación, el hotel de Cherokee. Los moteles por todo el país han donado tantos cuartos como han podido, gratuitamente, para la gente. Este es un lugar encantador para vivir, ciertamente que lo es. Si el clima está malo, yo pudiera soportar cualquier clima con tal de asociarme con tales personas. Eso es correcto. No digo esto solo por estarlo diciendo. Lo digo con sinceridad de corazón. Un país es lo que la gente es. Ellos conforman el país en donde vivir. Y yo le doy las gracias de corazón a cada uno de ustedes. Párrafo 3. Me fue dicho por mi hijo al entrar y por el pastor que ellos levantaron una ofrenda de amor para mí. Ahora eso no es necesario. Francamente, yo le pedí al pastor cuando llegamos que no lo hiciera y que si lo hacía, que lo reenviara a su obra o alguna otra fundación de esta ciudad. Yo no. Simplemente me mata el tener que aceptar dinero. Yo me he alejado de eso. Nunca he levantado una ofrenda en mi vida por mí mismo. Recuerdo que en la iglesia bautista donde pastoreé por 12 años sin solo un centavo y en una ocasión llegué a un punto. Yo soy un hombre pobre. Si yo hubiese tomado el dinero que me han ofrecido sin levantar una ofrenda que solo me han ofrecido, yo sería un multimillonario, pero yo lo rechacé. Yo prefiero tener amigos que dinero. Yo amo a mis amigos y le estoy dando las gracias a Dios por ellos. Párrafo 4. Ahora, estoy confiando que el Señor les bendiga. Ahora, el ministro no quiso aceptar eso. El hermano Littlefield no quiere aceptarme eso. Él dijo, hermano Branham, usted tiene gastos y nosotros apreciamos eso, pero eso debe ser para usted. Entonces yo lo acepté en el nombre del Señor. ¿Cuánto fue? Yo no sé aún. Les puedo decir en cuanto sepa. Y le dejaré saber al pastor cuando él cuente la ofrenda. Y yo les aseguro de la mejor manera que sé, cada centavo se gastará en las cosas correctas.
porque yo sé que viene de una parte del sustento diario de ustedes. Ahora, yo tengo 3 hijos y una esposa y una oficina que manejar, de donde mando miles de cartas mensualmente alrededor del mundo. Y mis gastos corren aproximadamente a $100 diarios, ya sea que yo esté en los servicios o no. Y ahora, he dicho que trataré. Yo no tengo programas en la radio o en la televisión. Y demás cosas que cuestan mucho dinero, yo lo he mantenido muy pequeño, para así poder visitar iglesias pequeñas. En cuanto a los hermanos que tienen grandes ministerios, no pudiera hacerlo, no se lo pueden permitir. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Para recordar, estamos lecturando Jehová Jireh, mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. A continuación, para la lectura, hermana Tamar, párrafos 5 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jehová Jireh, Jehová Jireh. Del párrafo 5. Después de la siguiente reunión voy ahora a subo de la parte norte de Indiana, West Bend, Post Bend, Indiana, y de ahí me voy a Turgis, Michigan, en un tabernáculo para llevar a cabo 2 noches de reunión que tiene capacidad más o menos para 30 personas. Eso es correcto, 30 personas. Mi siguiente reunión después de esa es con la gente bautista en Lima, oído en un auditorio con capacidad para varios miles. Después de eso voy al Madison Square Garden en Phoenix, y después de allí voy a la Asociación Ministerial en California, en el gran auditorio de Ocala. Yo no sé qué tantos miles tiene de capacidad, pero pueden ver, si uno no tiene grandes emisoras ni grandes programas, uno no tiene que tener demasiado. Y si Dios quiere que usted vaya a un lugar grande, Él suple el dinero. Así que esa es como me gusta vivir. Es solo por fe. Y le doy las gracias, ricas bendiciones para todos ustedes. Es tan bueno. Yo no viviera de predicar esta noche porque se está haciendo tarde, pero ustedes son una audiencia tan maravillosa, y cualquier ministro, y no se necesita ser un gran predicador, o yo no pudiera predicar, pero en una audiencia pero ustedes son una audiencia tan maravillosa, y cualquier ministro, no se necesita ser un gran predicador, o yo no pudiera predicar, pero en una audiencia como esta, donde ustedes están orando allá y apoyando la palabra con sus oraciones, es fácil que predique cualquier en un lugar como este. En verdad creo que Billy Paul pudiera predicar ahí. Aquí, ¿en dónde estás, hijo? Y él está tímido. Él mantiene su cabeza inclinada cuando está hablando conmigo prácticamente, pero yo creo que él pudiera hacer. Es muy fácil porque él es el Espíritu Santo. Hermano, y yo ciertamente lo aprecio y su amabilidad, y oro que Dios lo bendiga. Este hermano Hal, el evangelista que está aquí, yo creo que es un hermano maravilloso. Yo lo amo más a medida que lo voy conociendo. El hermano Lee Clefield
y el resto de los ministros, Dios sea con ustedes. Ahora inclinemos nuestros rostros y hablemos con el autor de este libro. Hay una cosa que yo digo, quizás yo no conozca muy bien el libro, pero estoy contento de conocer al autor. Nuestro Padre Celestial, a ti te damos la gloria y la alabanza para dos cosas, por todo lo que has hecho y que nos has dejado ver. Te damos las gracias por todo lo que hemos escuchado, porque la fe viene por el oír. Cómo se alegró mi corazón cuando vi el sótano y toda esa gente allí, cada uno, madres sosteniendo a sus bebés y gente anciana, y sentados alrededor en esta noche lluviosa, simplemente esperando a un ministro que les imponga las manos. Dios, ese es Dios, eso conmueve mi corazón. Y sé que conmueve el tuyo, porque el mío es de piedra y el tuyo es un corazón de amor. Y Dios, aquí sobre el púlpito en esta noche, un pañuelo a dos que se enviará al enfermo y necesitado. Yo no sé a qué lugar se irá, madre, tú lo sabes. Y oro que tú bendigas estos, y hemos ido enseñados en la Biblia que un día cuando Israel iba en su camino por fe viajando hacia la tierra prometida, porque era la promesa de Dios que él los llevaría a esa tierra, y ellos no sabían cómo iban a llegar allá. Ellos solo salieron y tal como lo el mar muerto al frente de ellos, el ejército de Faraón detrás de ellos, la naturaleza se estremecía por ellos, una masacre ciertamente, pero ellos estaban caminando la manera vista por Dios. De repente un escrito dijo que Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego, porque su camino pasaba a través del Mar Rojo, y mar se asustó y simplemente retrocedió. Israel cruzó por tierra seca. Tú todavía eres Jehová Dios. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Jehová Jireh, el mensaje predicado el día 6 de enero del año 1957. A continuación, hermano Israel, en los párrafos 8 al 10. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Jehová Jireh, del párrafo 8. Y cuando estos pañuelos lleguen hasta las personas enfermas, oro que Dios me mire a través de la columna de fuego, sino a través de la sangre de su Hijo, y que el enemigo, la enfermedad, la dolencia y la aflicción, se asuste con esta señal, porque se envía en el nombre de Jesucristo, de Cristo, y que él se quite del camino y que las personas enfermas crucen a la buena tierra de buena salud. La promesa de Dios es que sobre todas las cosas prosperen en salud. Dios oró que tú lo concedas, y ahora desenvuélvenos tu palabra, Señor, y da una gran fe en esta hora de presión y prueba. En el nombre de Jesús lo ruego, amén. Ahora los pastores quiero que sepan, y al hacer esta declaración, acabo de decir, no tengo nada que ver, tampoco programas radiales, nada, no es para seguir la dirección de ustedes, porque ya de por sí me es difícil conseguir suficiente ayuda para contestar las cartas, pero si usted desea un paño orando, normalmente ellos las tienen ampliadas. Recientemente en México llevé a cabo una de mis reuniones allá, cuando escucharon de la reunión mexicana, donde el pequeño bebé resucitó después de haber muerto esa tarde a las dos, y fue resucitado como a las 9 esa noche, pues los periódicos mexicanos y demás lo publicaron por todas partes, y esa noche había gente, había pilas, así que altos
de viejos sacos, así de alto de viejos sacos y sombreros, ¿cómo sabían a quiénes le pertenecían? Yo no lo sé, lo colocaron allí para que yo orara por ellos. Y dijo, y Dios le dio a un hombre ciego la vista. Y solo estuve allí 3 noches y hubo 20,000 que vinieron a Cristo al mismo tiempo. Yo dije, que no sean evangélicos ni católicos, solo aquellos que nunca han venido, permitan que vengan ellos, y ellos estimaron 20,000 en un llamamiento al altar. Ahora, el Señor Jesús ama a la gente. Y ahora, si usted quiere un paño de oración por el cual yo he orado, solo escríbanme a Jeffersonville, a Abdo, postal 325, y solo William Branham. Ahora sabrá un formato de una carta que iré junto con eso. Ahora eso es correcto. Esa carta fue mimeografiada por una secretaria, pero yo he orado por el paño de oración. Sí, creo en algún hermano ministro y en su ministerio. Si mi bebé estuviera enfermo, yo tengo fe en el hombre que quiera que él orara por el paño. Eso es cierto. Yo quisiera que él lo hiciera. Eso es cierto. Haz a los demás que quieras que tengan a ti, que hagan a ti, que te hagan a ti. Sí, que yo oro por ellos, por los paños de oración, y les serán enviados sin costo. No cobra nada, solo pica pidiendo y pueden tener uno gratuitamente. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Jehová Jiret, mensaje predicado el día 6 de enero del año 1957. A continuación, hermana Rosaria, en los párrafos 11 al 14. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, Jehová Jiret, párrafo 11. Ahora, en la bendita Biblia antigua, la cual yo sé que es el libro de texto eterno de Dios, deseo leer solo una porción de la escritura y voy a tratar de detenerme exactamente 15 minutos antes de las 9, si me es posible, para poder comenzar la línea de oración, avanzar tanto como podamos y luego antes de despedirnos. Y voy a decir esto antes de comenzar a predicar. Dios les bendiga a todos y si Él hace eso, eso es todo lo que ustedes necesitan. Les quiero pedir otra cosa, discúlpenme. Estoy preparándome para ir al extranjero. Me imagino que inmediatamente el señor Duplais y los demás llamaron el día de hoy para listar la reunión del extranjero. Si yo voy y ustedes escuchan que estoy en el extranjero, ¿orarán por mí? Gracias. Yo recordaré a un montón de santos sureños de Dios orando por mí. Y yo lo necesito estando allá, puesto que cada brujo y todo lo demás se para a desafiarlo a uno. Pero nuestro Dios siempre ha salido triunfante y cabalgado sobre el enemigo cada vez. Párrafo 2. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 22, deseo leer los versículos 7, 8 y 14. Y luego empezar a hablar inmediatamente de las escrituras. Y luego iremos directamente y tendremos la línea de oración. Esto es para la fe de ustedes. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es correcto. Ahora, es así como elevamos nuestra fe. Ahora, la fe no se basa en las arenas movedizas de teologías de hombres, pero descansa sobre la roca eterna de la palabra de Dios. Dios así lo dijo y eso lo concluye. E Isaac, veamos, creo que me fui al lugar equivocado. Sí. Entonces, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de,
de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Párrafo 13. Ahora, que el Señor añada su bendición, y mi texto es Jehová Jiré. Ahora, Dios aparece en siete nombres compuestos de redención. Los ministros saben eso. Su primer nombre de redención es Jehová Jiré. El Señor proveerá un sacrificio. Su segundo nombre de redención es Jehová Rafa, el Señor que te sana. Y él tiene, Señor, el escudo, el pavés, el Señor. En siete diferentes nombres compuestos de redención aparece Dios ante la raza humana, y todos esos nombres de redención fueron traídos en Cristo Jesús a través de ese solo nombre eterno, con el cual se nombran todos los cielos y la tierra con ese único nombre. Ahora, para nuestro contexto, estamos hablando de Isaac, el prometido, y de Abraham, el padre de naciones. A través de Isaac vino la bendita semilla que fue pronunciada en el jardín del Edén, o profetizada, y a través de él vino el Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han estado esperando aquí ahora desde, entre paréntesis, según me fue dicho, desde muy temprano esta tarde, guardando su asiento, y por eso yo estaría mal si no les trajera a ustedes la palabra de Dios en alguna medida. Ahora, en el principio, cuando Dios se encontró con Abraham, ahora, ¿quién era Abraham? Ahora, yo quiero que he escogido esta pequeña charla para que les quite el miedo. Hay solamente una cosa esta noche que puede evitar que cada persona aquí sea salva, llena con el Espíritu Santo y que sea liberada de cada aflicción y enfermedad. Solamente hay una cosa, eso es lo que ustedes estén con miedo. Esa es la única cosa, porque cada semilla producirá exactamente lo que prometió si se planta en la tierra correcta. Por último, el párrafo 14. Ustedes, gente, aquí en Tennessee, son conocidos por sus manzanas, excelentes huertos de manzanas y huertos de duraznos, y alrededor de Georgia, y en diferentes lugares, la buena fruta que crece aquí en el sur. Les quiero preguntar algo. ¿Sabían ustedes que cuando plantaron ese pequeño árbol de durazno, de tan solo una pulgada y media de alto, cuando estaba así de alta, que cada fanega de durazno que alguna vez usted recogerá de ella, que sus hijos recogerán de ella y que sus nietos recogerán de ella? ¿Sabían ustedes que cada fanega de duraznos está dentro de él cuando solo es una cosita así de alta? Si no es así, ¿de dónde vino? ¿De dónde vienen esos duraznos? ¿Quién los mete en el árbol? ¿Cómo fue que llegaron allí? Usted simplemente lo saca y lo planta y luego lo riega. Y él empieza a beber de la tierra y tiene que beber más que su porción. Y bebe y bebe hasta que ya no puede beber más. Y echa ramas y luego bebe más. Echa unas hojas, luego bebe más. Y echa flores, luego bebe más. Y echa durazno, luego bebe más de ellos. Y echa más duraznos. Sigue bebiendo y echando. ¿Ven lo que quiero decir? Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje Jehová Jiré, mensaje predicado en Chamberlain, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. Voy a leer en los párrafos 15 al 18. Y ahora, de esa manera es la cristiandad. Cuando un hombre o una mujer o un niño nacen del Espíritu de Dios, entonces todo lo que ustedes necesitan en este mundo y en el mundo venidero se les es dado cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. Y ustedes están plantados en Cristo. Y según mi opinión con respecto a Cristo, Él es la fuente de vida inagotable. Y ustedes solo están plantados en él, y beben, y beben, y producen, y beben, y producen, y beben, y producen. Porque todo lo que ustedes necesitan está en él. La única cosa que tienen que hacer es ponerse sedientos y comenzar a beber, y producirá exactamente lo que la semilla es.
Si es una promesa, Dios lo prometió. Dios está obligado y Él lo hará. Párrafo 16. Produciendo, echando algo entra, tal como hablamos en el tabernáculo esta mañana. Eso, ese resorte principal en el centro del reloj que hace que cada movimiento dé el clip en la hora exacta. Y cuando el Espíritu Santo entra, hay algo que se mueve. Usted no puede entender qué es. Es un ser sobrenatural dentro de usted, moviéndose, controlando sus emociones, haciéndole gritar cuando en realidad usted siente correr. Pero usted gritará cuando no sabe lo que está haciendo. Alabará a Dios automáticamente. Hay algo que sucede. Es ese resorte principal, el resorte de la gracia de Dios en el centro de su corazón, controlándolo, haciéndolo huir del maligno. Aceptar vida, alejarse de la duda, tener fe. El resorte principal lo hará derribar razonamientos, aceptar la palabra de Dios. Es un mover, un tic-tac, dando vueltas y vueltas y haciendo que cada emoción llegue a estar bajo el control de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Aleluya! El Espíritu Santo empollando sobre usted, así como Él lo hizo sobre una tierra inhóspita un día, y salieron frutos de una tierra inhóspita. Cuando el Espíritu Santo juntó el calcio, la potasa y la humedad y cualquier textura que se necesitó para hacer las flores y los frutos y las bestias y los animales y la raza humana, el Espíritu Santo empolló en conexión con Dios y estas cosas llegaron a suceder. ¿Cuánto más hará sobre un hombre nacido de nuevo ahora por su salud o cualquier cosa que él tenga necesidad de la promesa eterna de Dios? Seguro lo hace uno emocionarse. Amén. Párrafo 17. Cuando yo fui un guardabosque en Indiana durante 7 años, solía llegar a un cierto manantial cuando salía a cazar. Y yo observaba ese bien viejo manantial y decía: manantial, eres el manantial más feliz que he visto. Simplemente estás borboteando todo el tiempo. Oh, era un agua muy buena. Se mantenía fresca todo el tiempo porque borboteaba desde muy abajo en la tierra y mantenía toda la parte estancada, alejada con el borboteo. Eso es algo bueno. Solo siga borboteando. Así que yo me senté allí un día para hablar a este manantial. Y le dije: Señor manantial, ¿por qué estás tan feliz? Si me hubiese podido responder, me hubiera dicho: hermano Branham, siempre estoy feliz. Bueno, yo diría: ¿qué te hace borbotear? Quizás es porque los venados vienen de vez en cuando a tomar de ti. Él diría: no, yo diría: quizás es porque el oso bebe de ti. No, bueno, quizás lo que te hace borbotear es porque sabes que cada año paso por aquí y yo mismo bebo de ti. No, yo diría: bueno, ¿qué es lo que te hace borbotear? Él diría: hermano Branham, no soy yo borboteando. Es algo detrás de mí empujándome y haciéndome borbotear. Párrafo 18, por último. Así que de esa manera es un hombre. Cuando él toma a Dios en su corazón, hay algo empujándolo. Lo empuja hacia afuera. Lo hace a usted creer. ¿Por qué está usted aquí en esta noche? ¿Por curiosidad? Yo no creo que un hombre en su mente cabal vendría en una noche como esta solo por curiosidad. ¿Viene usted a mostrar su ropa? No, señor, yo no creo que una persona haría eso, salir en una noche como esta y sentarse 8 horas en un tabernáculo como este, congestionado y abarrotado en una multitud desbordándose por todo el lugar. Ustedes no lo harán por curiosidad o para mostrar sus ropas. Es porque algo en ustedes los está guiando a hacerlo. Eso es. Si yo nunca hubiera leído la Biblia, yo todavía creería esta noche que hay sanidad divina para ustedes. David dijo: cuando un abismo llama a otro abismo, la voz de tus cascadas. En otras palabras, cuando un abismo está llamando. Ahora escuchen, cuando el abismo está llamando, tiene que haber un abismo que responda a ese abismo. Por ejemplo, antes de que un pez tuviera una aleta en su espalda, primero tenía que haber agua para que él nadara, o no hubiera tenido una aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra antes de que hubiera un árbol, o no hubiera un árbol para crecer en ella. Amén, mis hermanos. Precioso mensaje.
precioso tiempo que vivimos. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 19 al 22 de este glorioso mensaje, Jehová Jireh. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje Jehová Jireh, predicado el 6 de enero del año 1957, párrafo 19. Hace un tiempo leí en el periódico donde un muchachito se comía los borradores de los lápices en la escuela. Su madre no sabía qué pensar, así que se dio cuenta un día que se sentó en el porche a comerse el pedal de la bicicleta. Era caucho. Ella lo llevó a la clínica para que lo examinaran. Y el doctor, después de un examen minucioso, él dijo, al muchachito le falta azufre. Le hacía falta azufre a su cuerpo. Ahora, por lo tanto, le tuvieron que dar unas inyecciones para eso. Pero ahora mire, si hay algo aquí que está pidiendo azufre, primeramente tiene que haber azufre allá afuera al cual llamar, antes de que pudiera haber algo aquí que pidiera azufre. En otras palabras, esto es un todo lo glorificado. Espero no haberlos enredado. Miren, antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear esa creación. Y mientras que esté usted aquí esta noche para ser sanado por Dios, por sanidad divina, tiene que haber una fuente abierta en alguna parte o usted nunca hubiera tenido ese deseo. Tiene que haber algo. Si hay algo llamando por sanidad de Dios, tiene que haber un Dios que le responda a eso. Eso es correcto. Los indios, cuando los encontramos aquí, ellos se postraban y adoraban al sol. En África, ellos adoraban ídolos. ¿Qué es? Hay algo. Ellos son seres humanos y hay un llamado por Dios. Ahora, lo principal es hacerles ver a los indios quién es Dios. Permitir que él o Tentote conozca quién es Dios. Y dejarles saber a ustedes qué es la sanidad. Eso es lo principal. Métanse al canal correcto y luego ustedes lo podrán hacer. Y Dios se los ha dado gratuitamente a cada uno de ustedes. Es de ustedes por una promesa divina. Párrafo 20. Ahora, Dios llamó a Abraham, no porque él era Abraham. Dios llamó a Abraham por elección. Abraham no era un buen hombre, no era mejor que alguien más. Él probablemente salió de un grupo de idólatras que venían de la Torre de Babel, donde ellos adoraban las raíces de la tierra y tenían a una mujer allá, y ella tenía toda clase de artes curiosas que practicaba. ¿Si han leído alguna vez la historia? Y es allí donde la primera iglesia organizada comenzó y fue en Babilonia por Nimrod. Organizó todas las ciudades y ellos pagaban tributo y así sucesivamente a ese único lugar. Ahora, el padre de Abraham lo trajo desde Babilonia y ellos moraban en la ciudad de Ur, en la tierra de Caldea. Y Abraham era solo un hombre ordinario, como usted y yo. Solo un hombre ordinario, pero Dios, oh, yo quiero que lo capte. Dios, por previo conocimiento, llamó y eligió a Abraham. Él conocía su corazón. Él lo conocía desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y Abraham solo encajó en el programa de Dios. Y la esposa de Abraham se llamaba Sarai, la cual era su media hermana. Párrafo 21. Ahora, cuando Abraham iba caminando por los campos un día, entre paréntesis, o donde sea que estaba, Dios llamó a Abraham. Él tenía 75 años y Sarai era 10 años menor, lo que la pone en 65 años. Ahora, cualquiera sabe que la mujer a los 65 ya había pasado la menopausia, por lo menos desde hacía unos 15 años. Él se casó con ella cuando era solo una pequeña muchachita y ahora ellos habían vivido como esposo y esposa y Abraham siendo de 75 años y Dios lo llamó
y le dio su pacto incondicionalmente. Párrafo 22. Por último, el hombre siempre rompe su pacto con Dios. Cuando Dios hizo un pacto con Adán en el jardín del Edén, él lo rompió. Cada vez el hombre rompe su pacto. Le dio la ley, él la quebrantó. Pero Dios estaba determinado en salvar al hombre, así que él hizo un pacto incondicional con Abraham. No, si haces esto. Él dijo, yo ya lo hice, me gusta eso. No, no, si tú haces esto, si tú haces aquello. Yo sé que eso tiene un pequeño giro calvinista, y yo soy un calvinista mientras Calvino se quede en la Biblia. Pero cuando él se sale en seguridad eterna y en esas cosas oscuras por ese lado, entonces yo soy un arminianista. A partir de allí, yo estoy con cualquier iglesia mientras ustedes se queden con la Biblia. Cuando ustedes se salen, eso me deja afuera. Pero los dos tienen un cuadro, pero ambos tienen escritura y ambos se fueron por las ramas y ellos mismos se colgaron. Eso es correcto. Los de la santidad y los calvinistas. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, el mensaje predicado el día 6 de enero del año 1957. Continúa, hermana Narcisa, en los párrafos 23 al 26. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de Jehová Jireh, predicado el 6 de enero de 1957. El párrafo 23. Pero Dios llamó a Abraham. No porque él era un buen hombre. Él nunca tuvo nada de sí, de si acaso, en todo el asunto. Él dijo, yo te salvé y salvé a tu simiente aparte de ti. Te he dado esta tierra y vendrás a mí en la vejez. Hermano, eso lo concluye. Dios lo dijo. Abraham no tenía que hacer ni una sola cosa, sino permanecer en el pacto. Eso es todo. Quedarse solamente allí. Y si Dios lo salvó a usted, la única cosa que usted tiene que hacer es solo permanecer en su gracia. Eso es todo. Quédese allí mismo. No se tiene que preocupar sobre el río si va a crecer o si la carretera se va a mecer. Solo quédese en la gracia. Quédese en Cristo. Ahora, él se lo dio a él incondicionalmente. Y quiero que se fijen que él dijo, por medio de ti te haré padre de naciones. Y él no tenía hijos. Y quizás él era estéril y su esposa también estéril. Ahora noten, años tras año ellos habían vivido juntos como una pareja joven y sin hijos. Y aquí tiene 75 años y ella 65. Y él dijo, Abraham, vas a tener un bebé por Sarai. Pero puedo ver a Abraham que ya le dice, Sarai, ve a comprar un montón de pañales y prepara los alfileres. Vamos a tener un bebé. Pues se pueden imaginar a un hombre de 75 años de edad yendo a la ciudad y diciendo, oye, Doc, quiero hacer los preparativos ahora mismo. Mi esposa de solo 65 años y yo de 75 años vamos a tener un bebé. Pues el doctor diría, el anciano está perdiendo la mente. Párrafo 24. Pero Abraham, la Biblia dice, le creyó a Dios y consideró esas cosas que no eran como si fueran. Él no tomó en consideración su propio cuerpo muerto o el vientre muerto de Sarai. Él simplemente nunca dudó en incredulidad, pero se fortaleció dando gloria a Dios, porque él estaba persuadido que él,
quien había hecho la promesa, era más que capaz de cumplir la promesa. Amén. Ahora, usted dice, oh hermano Branham, si yo pudiera ser tan solo como Abraham. Espere un minuto. Muy bien. Si yo pudiera tener simplemente el pacto como Abraham lo tuvo, incondicionalmente, eso me quitaría todo el temor. Espere un momento. Dios no solamente le dio a Abraham la promesa incondicionalmente, pero él se la dio a Abraham y a su simiente de la misma manera, incondicionalmente. Yo te he salvado a tu simiente después de ti. Bueno, usted dice, yo soy un gentil, hermano Branham. Espere un minuto. Nosotros estamos muertos en Cristo, llegando a ser simientes de Abraham. Entonces, herederos de acuerdo a la promesa. Usted dice, hermano Branham, yo en verdad me esforcé mucho para ser salvo. No, usted nunca lo hizo. Yo busqué a Dios. No, usted nunca lo hizo. Dios lo buscó a usted. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna. Eso pone al diablo ansioso. Como decimos por acá en el sur, la promesa de Dios dada a su pueblo. Párrafo 25. Yo siempre he dicho, ustedes no saben quiénes son. Ese hombre sentado a su lado es un hijo de Dios. Esa mujer sentada a su lado es su hija. Y nosotros somos hijos e hijas de Dios, sentados juntos en lugares celestiales, ahora mismo en Cristo Jesús. Él obrando con nosotros, confirmando la palabra con señales y viendo. No que lo haremos en el milenio. No necesitamos sanidad en el milenio. Ahora es cuando nosotros necesitamos sanidad. Ahora es cuando Dios es Jehová Jireh para proveer cualquier cosa que nosotros tenemos necesidad. Porque somos la simiente de Abraham bajo el pacto, a través de la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo. Amén. Eso haría gritar a un bautista. Eso es correcto. Piénselo. Vaya. No, yo en verdad me siento religioso cuando pienso en eso. Salvo por la gracia de Dios, no por mi propia voluntad, pero por su voluntad, no por mi propio deseo. Pero él cambió mi deseo. Mi mente estuvo una vez apartada de Dios. Fue cambiado y traído a Dios. Yo no me pudiera esforzar para hacer eso. Tal como no puede quitarse las manchas lamiéndoselas. No, Señor, se requirió que Dios hiciera eso. Se requirió que Dios lo trajera a usted hasta aquí en esta noche. Se requirió que Dios lo salvara a usted. Y Dios está haciendo todo lo que puede para mostrarle a usted su bondad. Oh, yo espero que lo vean. Párrafo 26. Ahora, yo lo puedo escuchar a él yendo y preparándose. Dijo, ven, Sarai, vamos a tener un bebé. ¿Saben algo? El primer mes él dijo, ¿cómo te sientes, Sarai? No me siento diferente. Oh, él dijo, aleluya. Lo vamos a tener de todas maneras. Segundo mes, ¿cómo te sientes, Sarai? No me siento diferente. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Pasó el primer año, ¿qué al respecto, Sarai? No me siento diferente. Gloria, lo vamos a tener de todas maneras. Pasaron 10 años, ¿cómo te sientes, Sarai? No me siento diferente. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y terminamos también el compañerismo con los siguientes párrafos. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 27 al 29. Amén. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo, hermano. Prosiga. Ya. Continuando con el mensaje de Jehová Jireh, párrafo 27.
La Biblia dice que él se fortaleció todo el tiempo. Ahora, nosotros somos la simiente de Abraham. Señor, ¿me vas a sanar esta noche? Yo te acepto como mi sanador. Bueno, usted sabe, después en la mañana, yo no me siento diferente. Tal vez yo nunca fui sanado. Usted es un pobre ejemplo de simiente de Abraham, correcto. Abraham llamó a aquellas cosas que eran como si no lo fueran, porque él tomó a Dios por su palabra. Y una simiente verdadera de Abraham hará la mismísima cosa, porque era el mismo Espíritu Santo, correcto. No importa cómo se mire, si es contrario a la palabra de Dios, llámelo una mentira. ¿Ustedes se fijan en los síntomas? Bueno, mi mano me ha mejorado. Yo lo tomé a él como mi sanador, pero mi mano no ha mejorado. Y nunca mejorará mientras usted esté viendo eso. No mire eso, miren esto. Esto es lo que usted tiene que mirar. Y si usted mira aquello, entonces su corazón está lejos de esto. Llame esto como si fue y tome esto como si fuera. Dios así lo dijo. Amén. Cuando Dios lo dice, eso lo concluye por la eternidad. Dios así lo dijo. Quédese con ello. Párrafo 28. Ahora, llamando esas cosas que no eran como si lo fueran, y él creyó en Dios. Él dijo que Dios era capaz de cumplir su promesa. Así que se quedó con ello. Y Dios dijo, ahora Abraham, siento que has llegado a ser mi siervo. Quiero que te separes de tu gente, de tu parentela, de toda esa incredulidad. Usted sabe, algunas veces cuando oran por nosotros es bueno hacer eso. El vivir en un ambiente de incredulidad ciertamente que le hará mucho daño. Dios llama a separadores. ¿Saben una cosa? La iglesia cristiana ha llegado a un punto que cuando eligen a su pastor tiene que ser un hombrecito con una gran corbata de moño, el pelo bien rizado y oler casi como un turrón con perfume. Y porque ustedes creen que se mira bien y puede pararse en el púlpito y decir amén, muy bonito, le llaman ustedes su pastor. El problema es la iglesia cristiana hoy en día. Tenemos demasiada imitación de evangelismo, de Hollywood. Exactamente. A mí me gusta una religión chapada a la antigua, sincera, tan azul como el cielo, que limpia, matando el pecado, que santifica, purifica y lo hace a uno santo. Eso es correcto. Eso es lo que necesitamos. Ellos solían reírse de lo anticuado, del predicador que hablaba del fuego y azufre del infierno. Dios, mándanos más y sácanos mucho de este evangelismo de Hollywood. Ahora, eso no es leche descremada, pero les hará bien. Párrafo 29 por último. Mi mamá, cuando yo era un muchachito, crecimos muy pobres. Ella solía hervir unos cueros con carne en un pequeño sartencito para hacer pan y tomaba de esa grasa y la untaba en el pan de maíz. Nos hacía un poco de pan de maíz. Lo comíamos tres veces al día, con un pequeño pan de maíz, unos frijoles negros. Era casi todo con lo que nos alimentábamos. Melaza de sorgo. Y ustedes sureños saben lo que es eso. Así que recuerdo que cada domingo por la noche tomábamos una gran tina antigua de cedro. El primero recibía un buen baño en el que seguía con un poco de agua añadida y luego a cada uno nos daba una dosis de aceite de ricino. El comer comida como esa, uno simplemente tiene que hacerlo. Yo me enfermaba tanto con esa cosa. Yo comenzaba a tomarla y me tenía que tapar la nariz y le decía, mamá, me hace enfermar tanto. Ella dijo, si no te enferma, entonces no te hará ningún provecho. Y de esa manera es con la predicación del evangelio. Si no lo enferma un poquito y bien, entonces no le hará ningún provecho. Correcto. El evangelio lo necesitamos chapado a la antigua. Otra vez esa religión sincera, un avivamiento al estilo Peter Carton y del anciano San Pablo y la predicación del Espíritu Santo de la Biblia, predicado de nuevo a la iglesia, correcto. Una limpieza desde el púlpito hasta el conserje en el sótano. Ustedes saben que esa es la verdad. Amén, hermanos, Dios bendiga. Amén,
Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, agradeciendo a Dios y a ustedes por tener este compañerismo. Concluimos con la lectura de este glorioso mensaje, Jehová Jireh, mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de enero del año 1957. Si Dios nos provee un día más, continuaremos el día de mañana con la lectura de este glorioso mensaje. Vamos a pedir la dirección de Dios y darle gracias por estas bondades que el Señor Dios Todopoderoso nos dará. Amantísimo Padre amado, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, el tener este compañerismo tan glorioso, Padre, porque no hemos hecho de sí mismo, Señor, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Y nos hemos conectado de esta manera. Muchas gracias por este glorioso tiempo y este glorioso mensaje que nos ha tocado vivir, oh Padre. Mucho tiempo queríamos encontrar estos mensajes, pero no lo podíamos, Señor. Tenía que suceder algo en el mundo para poder hacerlo. Y todas las cosas ayudan para bien, como tú dijiste, Señor. El día de mañana, si tienes un día más, Padre amado, estaremos nuevamente para continuar con este compañerismo a través de la lectura de tu glorioso mensaje, Señor. Hoy es que necesitamos, oh Padre, ya sea sanidad, ya sea instrucciones tuyas con tu palabra, Señor, porque ya en el milenio ya no lo necesitamos, porque así dijo el profeta. Sí, así es. Lo mismo cuando estamos sentados en lugares celestiales, es ahora, porque en estos cuerpos mortales queremos sentirlo y vivirla, oh Padre, porque ya cambiado de estos cuerpos mortales a inmortales, ya no lo sentiremos nada. Allá no se necesita nada, Señor. Entonces, hoy es que queremos vivir. Hoy es el tiempo preciso y adecuado para poder entrar en tu palabra, así como allá en el tiempo de Noé. Venía tu gracia, Señor, y ellos entraban al arca, oh Padre amado. Y eso les salvó al mundo entero, de ese mundo entero. Solo 8 almas creyeron tu palabra, Padre amado. Lo mismo está sucediendo aquí, oh Padre amado, de tantos millones de millones de gente en este mundo. Tú dijiste que habrá una manada pequeña, una simiente predestinada. Personas con percepción profética que captarán esto, oh Padre. Y queremos, al acercarnos a ti con mucha reverencia, Padre, y respetando cada puntuación, porque dice la Biblia que ni siquiera una tilde se pasará antes que pase la ley, Señor. Muchas gracias por esa sabiduría y el entendimiento. Te lo pedimos, oh Padre amado, que si tienes un día más, estaremos nuevamente con mucha alegría, con mucho gozo para continuar con los mensajes que tú nos pusiste, Señor, mensajes que son no sacadas de cualquier líderes religiosos, ni tampoco, oh Padre amado, de estos grandiosos pastores en divinidad, doctores en divinidad, teólogos, Señor, no, oh Padre amado, la santa y sagrada Biblia estaba guardada y tuvo que venir el séptimo ángel a revelar todos los misterios. Oh, Padre amado, muchas gracias por ese privilegio, Señor. Guíanos, Señor, en cualquier momento que dispongamos, Señor, que tú nos das ese tiempo, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas y niños que han estado en la cena, muchas gracias a Dios. Amén, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosaria, hermano Narcisa, hermana Tamar, hermana Israel. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermana y hermanitos, y a todititos. Ahora el Cordero ha abierto los 7 sellos, solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el mundo.
a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original.
palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero.